Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Por qué te restriegas las manos? Tengo muchísimo frío. Hoy día me parece un día terrible. Es la única que tiene frío. Mire, era o la bolsa, tenía así, la bolsa de agua caliente o el canal. Vine nomás. ¿Usás bolsa de agua caliente? Yo sí, una en la espalda y una en los pies. ¿Dos bolsas? Sí. ¿No es mejor casarse? No. ¿No? No. ¿Es más barato la bolsa? Claro, no chillan, no hay ningún. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Compartís el pensamiento de Patricia? Tengo bolsa también. ¿También bolsa? No tengo dos como Patricia, pero y, tengo bolsa. Hay gente que pone un gato. El problema es que el gato no deja que le pongan el agua caliente. Claro. Comenzamos con las noticias. Juanca ya se está distribuyendo Nuevo Mundo, título principal. Sí, el título principal es una solicitada que publicó hoy el ex rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, pidiendo disculpas a Rudolf Matar y Millán. Esta es una historia, lamentablemente, que lleva muchísimos años. Lleva desde el año 89, cuando el entonces rector Tulio Del Bono decidió echar y acusar penalmente a tres prestigiosos ingenieros de la Universidad Nacional de San Juan, como José Matar, Carlos Rudolf y Julio César Millán, y a partir de ahí tuvieron que vivir un calvario muy grande, de ellos dos ya han fallecido, y hoy es una disculpa de alguien que lo hace cuando ya no es rector, pero todavía universidad como institución no les pide disculpas. Pues sabes que en el caso de Rudolf y Matar, tal vez marcaron el punto más alto de la Universidad Nacional de San Juan en temas mineros. Eran los tiempos en que era la referencia, cuando había un litigio en cualquier lugar de América Latina, sobre todo, relacionado con la minería, se consultaba a la Universidad Nacional de San Juan. Y los análisis de ellos eran irrefutables, las opiniones de ellos. Tenían contacto con todas las universidades importantes de Estados Unidos. De Estados Unidos. Por eso dio mucha lástima cuando se cayó burócratas universitarios en criticar a esta... Y denunciarlo penalmente. Y denunciarlo. E incluso secuestrar el material de ellos, una serie de barbaridades que se cometieron, porque nunca la universidad volvió a tener ese prestigio en el tema minero, ¿no? Bueno, dentro de este tema hay un juicio por no devolver los documentos, que no sé si Nasisi es responsable, justo cuando era rector, es lo que quedaba de ahí. Lo que pasa es que no dio a la luz quiénes eran los culpables de no haber conservado. Acá los culpables, Juan, fueron de ese momento. Pero aparte era una cuestión ideológica. Estaba mal que algún sector de la universidad pudiera realmente sobresalir, ¿no? Lo que pasa es que los institutos en esa época, por ejemplo, podían tener camionetas para llegar a los proyectos mineros. Y eso a algún sector le daba celo. Sí, también había celo con el Instituto de Energía Eléctrica, con todo. La Universidad de San Juan fue muy prestigiosa. Venía gente, y viene todavía gente, de distintos lugares del mundo a estudiar acá. Bueno, lo que nos dice el abogado Miguel Arancibia es que por parte de Carlos Rudolf, con respecto a Nasisi, se da por satisfecho con esta cuestión. Los familiares de Matar ya falleció, los familiares dicen es extemporáneo. A esta altura no nos alcanza. Está bien, pero lo otro es plata. Yo creo que más de la disculpa... En el caso de Rudolf no quiere plata. No. Rudolf dice, ya quiero terminar con el tema. Sí. Lo que quieren ellos... Es un hombre grande. Y vos sabés lo que es, después de haber sido importante en un sector, que no puedas, quiere entrar a tu oficina en la universidad. Pero ¿sabés qué es lo que muchas veces ellos necesitaban? Que se conociera que ellos no eran personas deshonrosas. Para ellos, académicos de primer nivel, que puedan juntarse con gente de otros lugares del mundo y que le dijera a alguno, vos tenés un juicio en San Juan, era una cuestión que para ellos era un deshonor. Sí. Y le daban mucha importancia que la universidad dijera, miren, nos equivocamos con ustedes. Y no lo han conseguido. Patricia Moreno.
La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos dio a conocer que en el primer semestre de 2024 se registraron 1.800 denuncias por estafa y en este último mes 25, pero específicamente estafas por servicios, porque el incremento de las tarifas llevó a algunos vivos a que llamaran a gente y en forma realmente deshonrosa los estafaran, diciéndoles que le ofrecían rebajas, alguna refinanciación, algún beneficio, y estas personas terminaron estafadas, motivo por el cual sigue la recomendación de tener cuidado en torno a brindar datos a aquellas personas que no conocen telefónicamente. Joana y Casati. Seguimos sabiendo que esta semana se están jugando las vueltas de las copas, ¿sí? Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Acaba de terminar hace un ratito el partido de Racing contra Huachipatos y la Academia goleó 6-1 a Huachipatos y clasificándose ya a los cuartos de finales de la Copa Sudamericana. Espera a ver cómo sale Paranaense y Belgrano para ver quién va a ser su próximo rival. ¿Es cierto que hay un equipo argentino que tiene varios seleccionados campeones mundiales? Es así. Hoy se conoció la noticia oficialmente que Marcos Huevo Acuña habría firmado ya contrato, ya llegó a River, se entrenó esta tarde en el equipo de Marcelo Gallardo. De hecho, si River accede ya a pasar a cuartos de finales de la Copa Libertadores, ya lo va a poder tener. Y también el otro nombre que rondea es el de James Rodríguez. Pues si viene James Rodríguez, ya son palabras mayores, ¿no? Está en su plenitud. No sé por qué no tuvo el éxito en Europa que tal vez merecía. Tal vez enseguida se lo vamos a preguntar al señor Ricardo Dillo. Pero fue elegido el mejor jugador de la Copa América. Y la creo que lo fue, merecidamente, ¿no? Sí, hablando de jugadores, una noticia de la tarde, murió una persona que fue ídolo en Avellaneda. Porque fue campeón con Independiente y fue ídolo de Racing como el Bocha Maggio. Pero no fue con Independiente, creo que siempre jugó. Estuvo en Independiente cuando ganó una de las Copas Intercontinentales. Con Racing salió campeón del mundo, con clubes. Ya volvía él de Italia, ya grande. Tenía varios jugadores. Tenía fue 30, en 1966, claro, vuelve. El equipo de José. Y empieza a ser claro. El empieza a formar de parte del famoso equipo de José Pizzuti. Donde habían varios veteranos. Estaba Yayo Rodríguez. Estaba en Pentrelli, gente que venía de vuelta y se juntaron con gente joven e hicieron un equipazo, ¿no? ¿Perfumo estaba ahí también? ¿No? Sí. Muy jovencito. Muy jovencito. Presentemos a nuestro invitado porque estas son cosas para que también participe. Bueno, está con nosotros Ricardo Dillon. Aparte de ser director técnico de fútbol, actualmente también está en la Secretaría de Deportes del Ministerio de Deportes. Está también con nosotros Verónica Benedetto, la directora de Registro Civil, Carlos Lorenzo, que es abogado, y también, todavía no está en la mesa, pero ya ha llegado el doctor Gustavo Alcalá, médico cardiólogo. Bueno, el tema, ¿coincidís que James Rodríguez está en la plenitud todavía? Primero que James Rodríguez sí tuvo un éxito un poco relativo en Europa, en Alemania sobre todo, fue un jugador que anduvo muy bien. Y después el tema de la edad va cambiando y hubo un momento que tuvo un impas que no rindió, pero después en la Copa América la verdad que tuvo un equipo que lo rodeó muy bien y tuvo muy buenas actuaciones. Me parece que fue uno de los mejores jugadores, ¿no? Qué lujo que sea Colombia de tener dos jugadores tan parecidos y que cualquiera de los dos puede jugar de la misma manera como James y como el jugador que está en Racing hoy día, que Quintero. Independientemente de los resultados, porque los resultados, hay partidos que se ganan con un penal, con un tiro que pegó en el poste en lugar de entrar, pero hoy en América, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, están a un nivel, creo, bastante similar. Seguimos siendo una cantera de jugadores importantes. También somos una cantera de técnicos importantes, no olvidemos que en la última Copa América casi había siete técnicos argentinos. Entonces, seguimos produciendo esa mano de obra que le digo yo que... Pero es toda América. Sí. ¿No? Porque uno ve cómo formaban las selecciones de otros países y es sorpresa a medias porque tiene jugadores que ya están jugando en la Copa Europea, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ha crecido el fútbol. El mismo Venezuela, que era siempre la cenicienta en las eliminatorias, ahora es un rival duro. Lo que sí advierto, que algo que pasó, que vive España, está pasando en el fútbol argentino. Hay un par de clubes que se despegan en cuanto a inversiones y a traer jugadores. Y se da un proceso similar a lo que
está en España. En España, por supuesto, surge un Atlético de Madrid y puede estar cerca, pero siempre Real Madrid y Barcelona son los que marcan la diferencia. Hay una historia detrás de todos esos clubes y bueno, es algo para debatir importante, porque con este tema de la SAD me parece que es el sí o el no, y me parece que habría que encontrar un punto medio. Enseguida vamos a hablar precisamente sobre esto, las sociedades y la gestión privada en el fútbol. Porque ojo, que hoy hay gestión privada, hay gestión privada. Probablemente. Que hay plata negra, hay plata negra. Que hay negocios con el fútbol, hay negocios. ¿Mm? ¿A qué edad se van los jóvenes hoy de la casa? ¿Alguien tiene idea? Hay de todo. Bueno, pero hay... La cuestión es que hay una encuesta. Hay una encuesta. Hay una encuesta que dice que 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años vive con sus padres. ¿Por obligación o por opción? La mayoría por bolsillo. Y en otros casos por comodidad. Porque ojo, que una mamá te lave la ropa, no te pida nada, no te exija. Es buen negocio también jugar de hijo, ¿o no? Yo me fui joven, no puedo opinar. ¿A qué edad te fuiste, Ricardo? A los 19. ¿19? ¿Y vos, Carlos? Yo a los 20. ¿Y Verónica? 23, 24. Sí, yo tenía una opción, ¿no? Tenía que irme a jugar a otro lado y bueno, empecé a vivir solo, pero... Bueno, así que 4 de cada 10 entre 25 y 35 años siguen en la casa. Siguen en la casa. Y atornillados. Y hay algunos, desgraciadamente, que por la situación económica y el precio de los alquileres vivían solos y después debieron regresar a sus viviendas paternas por el alquiler. Es que hay cosas que no nos parece, pero se han alejado cada vez más de las posibilidades. Supongamos tener un auto. Sí. Hoy en día, tener un auto para alguien que no lo necesita imperiosamente para trabajar tiene un costo que conviene manejarse en remis, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a legisladores y a funcionarios de distintas épocas, cada vez que necesitaban recursos para algo, decían, bueno, para estacionar, hagamos boxes. Para grabar el vídeo, hagamos esto. Para controlar los vehículos, RTO. Pará. Es un auto que se utiliza para trabajar. No hay derecho. Pero a todos le ponían eso. Y en alguna época, yo recuerdo haber hablado con un propietario de un lugar bailable. Y dice, mira, si pagara todos los impuestos, pagaría el 105%, porque a whiskería, el impuesto que se perdía iba a parar a una whiskería. Dice, ahora no se dan cuenta que es imposible de pagar todos, que todos eludimos, pero siguen poniéndoselo, queda bien. Sí. Bueno, quedó sí, tema. La vicepresidenta Victoria Villarroel ha convocado a una sesión para que los senadores decidan por su aumento. Ella lo que dice es que lo hagan de frente y en forma pública. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque por atrás todos dicen, yo voy a donar el sueldo, ninguno ha sido. Entonces dice, bueno, háganlo ahí. Ya se está hablando mucho de las diferencias de opiniones. Ella sigue diciendo que tiene lealtad absoluta con el presidente Milei, pero hoy en un almuerzo, junto con abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que el hijo, el candidato a la corte de Milei, no era un buen candidato. Y que incluso que primero dice tendría que haber sido una mujer, pero aparte él no es un buen candidato para ese lugar. Y también hizo mención a que no tenía el prestigio suficiente para ser cortista. Bueno, Joana, la última deportes. Sí, bueno, si hablamos de la selección, ya se acerca esta doble fecha eliminatoria de sudamericanas, digamos, de... Va a jugar el 5 de septiembre contra Chile en el Monumental y lo va a hacer medio que un partido, medio que podemos vivirlo como un repechaje. El 10 de septiembre la selección viajará a Colombia y jugará allá esta doble fecha. Se sabe que Lionel Messi no estuvo parte de los convocados, ya que no se ha recuperado de su lesión. Se empieza a hablar, obviamente, de que ya se empieza a extrañar Di María, recordar que tampoco Franco Armani, de algún modo también dijo que ya se retiraba de la selección, entonces entró Walter Benítez en su lugar.
Y así vamos enterándonos de las diferentes cosas. También surge quién va a ser el capitán. No está Messi, no está Di María. Y empieza a sonar que podría ser De Paul, ¿por qué no también el Dibu Martínez? Pero el capitán como que tiene que estar más dentro de la cancha, así que veremos, pero ya están estas dobles fechas para la selección argentina. El capitán fundamentalmente tiene que tener ascendiente sobre los jugadores, sobre los compañeros. Puede ser el arquero, ¿por qué no? Si veremos. Me van a elegir, sería el Cuti para mí. Si pudiéramos elegir, ¿no? Hagamos una tómbola. Una tómbola. Yo creo que lo van a terminar poniendo a De Paul. De Paul. Puede ser De Paul, puede ser Cuti, puede ser hasta Lautaro si está adentro. Son jugadores que en sus clubes son capitanes también. Bueno, murió hoy la persona más longeva que había en el mundo. 117 años tenía una española, catalana. Pues imagínate, entró al geriátrico ya muy anciana, con 92 años. Vivió 25 años en el geriátrico. Pasó toda la guerra civil, pasó la pandemia del 1918, después pasó el COVID, pasó todo. Y terminó falleciendo este lunes a esa edad. Pues es que la más longeva anteriormente era una francesa que había llegado a un acuerdo con alguien, la señora Clement, creo que es el apellido de ella, había llegado a un acuerdo con alguien de que le entregaba la casa, una casa muy importante, a cambio de que la mantuviera hasta el último de sus días. Esto es algo que común, que se puede hacer, no está fuera de la ley. Qué mal negocio. Pero claro, el tipo pensaba, ¿cuánto puede durar esta mujer? 85, 90, 95. El caso es que él murió veintitantos años antes y la esposa tuvo que cumplir el contrato y seguirle pagando. Pero nadie disfrutó nada porque esta señora Clement, los últimos 20 años de su vida, lo pasó ajena al mundo que la rodeaba. Mantenida en un geriátrico porque tenía plata y alguien pagaba el geriátrico, con un encarnizamiento terapéutico tremendo, la mantuvieron en vida. Lo que no es vida. Algún día vamos a hablar en serio el derecho a morir con dignidad. Creo yo que esto es un tema para hablarlo en serio. Sí. ¿No? Muy bien. Comenzamos a desarrollar con nuestros invitados uno de los temas, Juanca. ¿Y qué más te gusta? Elegí vos. Bueno, una cuestión pasa por la reglamentación de un proyecto de ley que se aprobó en las dos cámaras, que era la ley base. Dentro de eso tenía la reforma laboral. Y en la reforma laboral hay cambios importantes y le preguntamos a Carlos Lorenzo, dentro de esos, ¿cuáles son esos cambios que van a cambiar bastante lo que es el ámbito laboral? Bueno, como vos decías, son varios. Por ejemplo, podemos mencionar algo que es muy utilizado y es el tema de las licencias por maternidad. Hoy por hoy está la licencia que se podía acumular 15 días previo y se los podían pasar posparto. Hoy por hoy la ley permite modificar esto y el empleado puede tener, la empleada, perdón, puede tener hasta 80 días posteriores al parto. Después tenemos algo que también es importante, que es el periodo de prueba. En el periodo de prueba, hoy por hoy tenemos 3 meses con una registración de ese periodo de prueba. Y en la nueva modalidad se comienza con un plazo general de 6 meses que después, de acuerdo a diferentes circunstancias, se puede llevar a 8 meses o a 12 meses. En el caso de los 8 meses, es en aquellas empresas que tengan más de 6 hasta 100 empleados y en el caso de 12 meses, aquellas que tengan menos de 5. Es decir, esto da la posibilidad de que el empleador pueda tener mayor tiempo para hacer la prueba. Sin ningún tipo de preaviso ni de indemnización. Sin ningún tipo de preaviso ni tampoco de pagar la indemnización. Ahora, también existe el peligro de que haya un abuso de esto, que también está regulado, porque si bien se ha modificado el plazo, pero la legislación madre que establece que no se puede, por ejemplo, tomar el mismo empleado o sacar a un empleado que estuvo en periodo de prueba y tomar otro empleado en periodo de prueba y que eso sea de manera fraudulenta. También es importante, Juan Carlos, mencionar de que en la legislación antigua laboral estaba el despido discriminatorio. Cuando se producía ese despido,
Se podía iniciar una acción de reinstalación, que se llamaba, que era que el empleador, si se demostraba de que había habido una actitud discriminatoria, podía el trabajador solicitarle el reingreso a su puesto de trabajo, y en este caso eso no está permitido, sino que se da la posibilidad al trabajador que ha sido despedido de manera discriminatoria que se le pague una indemnización que va del 60 al 100%. Pero sin la obligación de volverlo a poner. Sin la obligación de volverlo a poner. ¿Qué pasa con los contratos de trabajo? Porque los contratos, digamos, contratos de personas que no están en relación de dependencia. A ver. Que hasta ahora se regía un poco por la ley laboral. Claro, en los contratos, hoy por hoy tenemos todo lo que es el contrato de locación de servicio, el contrato de locación de obras. Hoy por hoy todo eso está regulado en la legislación civil y eso hace de que haya una presunción, pero esa presunción se tiene que demostrar por parte del trabajador. Pero además de eso, hoy por hoy se ha flexibilizado porque se da la posibilidad de que, por ejemplo, hayan personas que sean monotributistas y que puedan ser tomadas como trabajadoras. En un principio, en el proyecto iban 5 personas y a partir de las reformas en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, se estableció por la reforma introducida en el Senado y que fuesen hasta 3 trabajadores. Es decir, que una persona que tenga una empresa que sea monotributista puede tomar hasta 3 trabajadores monotributistas y hacerlos trabajar, lo que sí tiene que estar muy claro de que ahí no hay una relación de dependencia, que no hay un fraude. Es decir, que esa persona que factura tenga la posibilidad de disponer de horarios, de disponer la determinación del trabajo que va a realizar. Es decir, que no haya esa relación de dependencia, que es lo característico. Ahora, de es blanquear una situación que ya existe de hecho. Porque vos, por ejemplo, contratás a alguien que venga, un lustrador, que venga a lustrarte la ventana de madera o cualquier cosa así, y viene con su ayudante. Y ese ayudante hasta ahora estaba directamente en negro. Este le da una posibilidad de hacerlo en blanco. De que esa persona se le tercerice algún trabajo de ese lustrado y sí, que sí, esa persona pueda facturar. Lo que es importante de que esa facturación sea real y que no haya una simulación atrás de eso, ¿no? Bueno, y el otro tema es, ¿esto alcanza también al Estado todas estas medidas o no? A ver, en el Estado no hay una relación de empleo privado, sino que es una relación de empleo público. Y en el caso, por ejemplo, en la provincia de San Juan hay una ley provincial que establece cuál es la contratación, que es la ley 7093, que se establecen determinados requisitos para esa prestación de servicio. Es cuestionado porque teóricamente el Estado no podría tener contratos de colaboración, como se los denomina en la provincia, pero bueno, es algo que existe, ¿no? Hay muchas diferencias. Yo veo, por ejemplo, todas las noches, cuando salimos de acá, vamos a ver a gente que está limpiando calles, limpiando veredas, y todos son por contratos. Y son trabajos duros y cobran sueldos mínimos. En cambio, si eso lo hace un privado, inmediatamente hay una relación de dependencia. El problema es que el contrato no tiene antigüedad, no tiene vacaciones, no tiene un montón de cosas. Y le pueden decir, listo, hasta acá llegó y listo. Bueno, vos fíjate que todo esto en Europa, por ejemplo, se está utilizando mucho, que se lo ha denominado flexiseguridad. Es decir, ¿cuál es la idea? Es que hayan monotributistas, pero que tengan algunos beneficios de la legislación laboral. Vacaciones, obra social y todas esas cuestiones, ¿no? Que son lo que hacen un poco, o que vienen a promocionar y a dar la posibilidad que eso se vaya concretando. Lo que hay una tendencia en el mundo, yo no digo en la Argentina, en el mundo grande, a que cada trabajador lo que quiere es manejar él, sus aportes a la obra social que quiera, al sistema jubilatorio que prefiera, y que no, porque se da la situación de que una empresa le sale caro al trabajador y el trabajador cobra miseria. Sí. Por todas las cargas que hay en el medio, ¿no? Exactamente. Bueno, estas son algunas de las problemáticas. Es lo mismo que hay algunas obras sociales que se les descuentan de manera consultiva y la prestación no tiene muchas veces relación con lo que se les cobra. Sí, sí. Así es. Pero bueno, creo que todo esto va a venir a modernizarse. Digo, nadie puede... Claro, lo que pasa es que los otros días, por ejemplo, había dos fallos de la Corte Suprema, en donde en uno... dijo que estaban mal calculados los,
los intereses, tenían que pagar 20.000 veces más que el fallo. Entonces le dijo, miren, esto es un abuso. Uh-huh. Y en otro, que por 2 años de trabajo tenía que pagar 53 sueldos. Y también le dijo a esa cámara, miren, es un abuso. Lo que pasa es que hay cámaras laborales que estaban desfasados con fundían a una empresa. Son cuestiones que justamente esto es lo que ha llevado a la reforma laboral. Es decir, el cuestionamiento del costo del ingreso y el egreso laboral. Y esto ha traído muchas consecuencias, que es un poco lo que se está intentando con esta reforma, ¿no? De abaratar los costos laborales. Pongámonos de acuerdo en algo. Argentina tiene que competir en un mundo globalizado con todos los países. Y en base a derechos y cosas que se habían estado dando, generalmente manos fáciles para dar derechos, no era competitivo el trabajo en la Argentina. No, y además, Juan Carlos, hay que tener presente otra cuestión, y es todo lo que viene desde la tecnología claro. En el mundo laboral. Es decir, hoy por hoy, acá en San Juan, aunque no se conozca, pero hay muchísimos sanjuaninos que trabajan freelance, como se los llama, sí, home office, y son personas que están cobrando hoy en euros, en dólares o en monedas cripto. Sí, ¿no? Sí. Y esto es un poco lo que viene. Es decir, me parece a mí que la realidad va a terminar superando la reglamentación, la legislación y esas cuestiones Muy bien. Van a tener que adecuar. Muchas gracias, Carlos Lorenzo. Enseguida hablamos con Verónica Benedetto si la gente se sigue casando. ¿Y qué porcentaje? ¿Y a qué edad se casa? Bueno, seguimos. También nos acompañan Ricardo Dillon, director técnico, Verónica Benedetto, directora del Registro Civil, y se suma a la mesa el doctor Gustavo Alcalá, médico cardiólogo. Hablemos un poquito del Registro Civil. Bueno. Hay tendencias que... Cada época tiene su marca. Esta es una... Yo creo que estamos en tránsito hacia algo distinto, ¿no? Sí, sí. Con respecto a lo que decías recién, sí, la gente se casa menos, se casa más grande, tienen menos hijos, hay menos nacimientos. ¿Y en todo el mundo? En general, sí. Es una como una tendencia mundial. Sí. Y, bueno, hay más uniones convivenciales. O sea, hay un cambio a lo, digamos, a lo más simple, a lo menos formal, puede ser por cuestiones económicas o por cuestiones de cambios de proyectos de vida también, ¿no? Antes el proyecto de vida principal de una pareja era tener hijos, hoy no. Hoy tenemos, como te decía, una baja en los nacimientos, incluso en Europa mucho más. Ahora, para hacer una unión convivencial, me imagino que primero hay que vivir un tiempo en pareja antes de... registrarla. Sí, para la unión convivencial es una unión estable también, ¿no? Sí. Es una, los requisitos son que tengas 2 años de convivencia, el mismo domicilio, y bueno, que te inscribas en el registro civil. ¿Y qué es lo que cambia respecto al matrimonio? Bueno, el matrimonio es una institución, es más solemne, tiene ceremonia, tiene más requisitos en cuanto a los cónyuges. Tiene un régimen patrimonial diferente, si bien hoy tenemos 2 regímenes patrimoniales que se pueden elegir, es diferente, hay más consecuencias jurídicas. El divorcio es más complicado, cuando querés terminar el matrimonio es más complejo, tenés un proceso judicial. Esto es nada más que un trámite administrativo. O sea, la unión convivencial, si bien también exige, digamos, en el concepto, un proyecto de vida en común, ¿no? Pero, por ejemplo... Pensión, obra social, ese tipo de pensión cuestiones. Pensión y obra social es a lo que podés acceder con la unión convivencial, de ahí que muchos la registren, ¿no? Que a veces necesitan acreditar esa convivencia para algún trámite. No puede existir unión convivencial si no se ha terminado antes el matrimonio. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. No, ahora bien, tener... yo me imagino que si esto está pactado, hay una parte que donde uno puede disponer de los bienes que posee en el momento antes de fallecer, ¿no? Y puede disponer un 30% que le da a su pareja, ¿o no? Mira, en la unión convivencial pueden hacer un pacto de convivencia que se llama, donde se fijan las reglas de cómo se van a dividir los bienes, en el caso del cese de la unión convivencial y normas de convivencia. Si eso no existe, cada uno es dueño de lo que adquirió, de lo que llevó y de lo que adquirió durante la unión convivencial. O sea, no hay un régimen ganancial como en el matrimonio,
Pues si bien hoy tenemos la opción del régimen de separación de bienes, lo común es el régimen ganancial. ¿Y qué pasa cuando hay hijos de esa unión? Cuando hay hijos, sí, las obligaciones alimentarias, por supuesto, se mantienen. Se mantienen. Sí, sí, sí. Y también el sostenimiento de la vida en común de la pareja y del hogar conyugal, bueno, conyugal no sería, del hogar de la pareja mientras subsista. ¿Por qué no nos explicás en lo que va del año, por ejemplo? Sí. ¿Cuántas uniones convivenciales hay y cuántos casamientos? Mira, en el primer semestre tenemos más o menos 640 matrimonios y 850 uniones convivenciales. Estamos hablando de las registradas, pero seguramente las relaciones 5 por 1. Que se sí, registran. Las registradas, sí. Y lo que hay también con las uniones convivenciales es más dinámica, ¿no? Hay más ceses, después a lo mejor hacen otra unión convivencial, hay más, como más reincidencia que en el matrimonio. Más. Dentro de eso, dentro de los motivos que podría haber, el matrimonio como que se toma más que es necesario una fiesta, es necesario algo, y como la unión convivencial es casi un trámite en donde se firma y se puede ir cada uno tranquilamente. Exactamente, por eso te decía que uno es un acto solemne, ¿no? Donde se cumple una ceremonia y un montón de requisitos, y el otro es un trámite más administrativo. Yo veo, por ejemplo, el registro civil incluso ha cambiado. Hoy en día te puede ir a la fiesta. La oficina móvil. Una oficina móvil, te cobra un poco más, pero exacto, te hace ahí. Sí. Todo está pautado, ¿no? Dentro del matrimonio. Sí, 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 sí. Tenés los casamientos en oficina y los casamientos en oficina móvil que se trasladan a los salones, a los lugares donde la gente quiere celebrar el matrimonio. Con respecto al, saliendo ya de este tema, a la documentación, como por ejemplo el pasaporte o el DNI. Sí. ¿Hay insumos? Porque, por ejemplo, el carnet de conductor hoy no lo están entregando porque no tienen insumos desde la nación, no se los mandan. En el caso del pasaporte y documento, ¿hay? Mira, nosotros tuvimos el mes pasado, ahora se está regularizando un poco más, una demora importante en la entrega en el envío, ¿no? Porque nosotros acá no los hacemos, los hacen en Buenos Aires, RENAPER. En el envío de la documentación tuvimos un atraso importante por falta de materia prima, sí. Se está normalizando. Hay muchas consultas de gente que piensa emigrar o quiere buscar otra nacionalidad. Que seguramente tiene que buscar actas del la parte de nacimiento tenés que buscarla. Tiene que ser la mayor actividad, sí, que tiene. Ahora tenemos muchos pedidos de rectificaciones, a veces de partidas antiguas para acreditar, ¿no es cierto?, los vínculos. Sí, muchos trámites de ciudadanía, sí. Bueno, este es un tema clave que pasa. Los divorcios no se van por vía judicial. Todavía. Pero se inscriben, sí, en el registro. Nosotros, claro, el divorcio se hace vía judicial y nosotros lo que hacemos es la inscripción marginal del divorcio en la partida de matrimonio, que ahora tenemos un canal virtual que se establece hace un par de meses, está funcionando muy bien con el foro y con la corte, donde nosotros, ellos envían directamente desde el juzgado la sentencia y el oficio, y en el registro civil se realiza la inscripción y lo devolvemos vía mail directamente al juzgado. Bueno, pero, por ejemplo, este año, ¿cuántos divorcios les ha comunicado la justicia que se han realizado? Este año nosotros hemos inscripto 600 y pico de divorcios. Casi tanto como los casamientos. Sí, 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 sí. Lo que pasa que, bueno, este sistema permite, se han registrado mucho más divorcios que el año pasado, porque en realidad no es que haya más, sino que se están registrando todos. Antes a veces no terminaban los trámites, la gente no los inscribía, quedaba como pendiente. Ahora, como lo hace directamente el juzgado, vamos registrando todos los divorcios. El famoso caso Loan ha puesto sobre el tapete hasta el robo de niños. En algún momento, yo no sé, hay oficinas en los hospitales que atienden estos, sí, casos, ¿no? Sí, en los hospitales tenemos las oficinas de registro civil que hacen las inscripciones de los bebés y los documentos, los DNI 0 años. Salen del hospital ya con... Sí, exactamente. Por lo general, si no hay que consultar al señor Google, tiene más información que todos nosotros sobre nosotros, ¿no? Sí, 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 seguro. Pero es increíble que desaparezca un niño, que haya sido, sí, noticia nacional, increíble, casi en cadena, y que no lo puedan encontrar, ¿no? Es una red. Sí, sí, la verdad. No se hace en forma individual eso. Bueno, ¿a qué edad se está casando la gente? No hay una edad, pero yo creo que post-30. Post-30. 30 en adelante. Tanto, sí, mujeres como hombres. Sí, 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 sí.
Bueno, ayer... Este es un cambio grande. Esteban Vázquez, que organiza eventos, lo que dijo que se hacen tantos casamientos como antes. Lo que él decía, lo que no siempre es el primero. Es decir, hay muchos que hacen muchos casamientos. Se casan varias veces. ¿Ah, sí? Es lo que dijo ayer Esteban Vázquez. Entonces hacen fiestas por cada uno en los casamientos. Algunos festejan hasta el divorcio, ¿no? También festejan el divorcio. Bueno, tenemos un panorama. Qué invento espectacular las papas fritas, ¿no? Es un clásico. Es un clásico. Yo no sé qué es lo que piensa el doctor Alcalá. Es un invento espectacular. Es espectacular. Pero... mantiene un montón de cardiólogos. Está bien, yo no sé, pero también esta mujer que vive 117 años y lleva 20 comía años... Comía papas fritas. Claro, la base de su alimentación era papas fritas. Pero lo puedes comer con huevo frito encima, a caballo. Lo puedes acompañar cuántas comidas, ¿no? La tenés que hacer en tu casa. Lo que sí, esas hechas con las freidoras de aire no es papas fritas. No, y ahora te no la hacen redondita, te la hacen... No sé, para mí la papa frita es bastón. Sí. ¿No? Si no es papalón o sí. No hace eso. Patricia Moreno. Vamos a indicar que hubo hoy una reunión preparatoria para lo que va a ser la semana que viene el próximo aumento del precio del kilo del pan. Hoy los panaderos se reunieron en la Cámara porque dicen que tienen facturas de energía, como así también los servicios y demás, que se han incrementado tanto y la bolsa de harina va a llegar con nuevos precios y esto será imposible de sostener si no se trasladan a los precios. Así que a partir de la semana próxima habrá un nuevo incremento en el precio del kilo de pan. Joana, mañana tenemos concurso de intérpretes. Es así, mañana concurso de intérpretes. Seguimos en la primera ronda de la parte competitiva. En el caso de mañana van a ser tres varones, tres solistas los que van a participar. Viendo cuál de estos tres, dos siguen a la siguiente instancia y uno queda eliminado. Bueno, perfecto. Hay que ver el jurado. Creo que tenemos algunas faltas mañana. Sí, vamos a ir viendo quién va a estar mañana en el jurado. Por lo pronto, Petracchini dijo que se ausenta por mañana. Bueno, muy bien. Enseguida vamos a seguir hablando con la directora del Registro Civil. Hay un par de temas que han quedado pendientes, pero queríamos hablar con Ricardo Dillon. Hay un tema que de pronto se ha instalado con mucha fuerza, que es la posibilidad de abrir los clubes. En algunos casos llegan al extremo de decir que sean sociedad anónima. En otro, que la gestión sea privada. ¿Cómo lo ves, Ricardo? Primero que nada hay que tener en cuenta que el fútbol, como la vida, es evolutivo, ¿no? Y si nosotros queremos seguir teniendo un sistema de hace 70 años cuando se crearon los clubes, o 100 años cuando se crearon los clubes, seguramente en algunas cosas vamos a estar fallando. Esto no quiere decir que tengamos que aprobar automáticamente la sociedad anónima deportiva. Pero de hecho en la realidad están habiendo sociedades anónimas. En la práctica hay clubes que se están manejando de esa manera con capitales privados. Ahora, lo que creo yo personalmente, porque esto no es una postura institucional ni mucho menos, sino personalmente, creo que tenemos que llegar, si queremos que progrese el fútbol, tenemos que llegar a tener un sistema mixto que permita que si alguien quiere invertir en un club tenga la legalidad para hacerlo y también que le permita a los dueños de los clubes, que son la masa societaria, a poder tener un control, porque si no pasa como ha pasado en Chile en algunos casos, que se aceptaron en Chile las sociedades anónimas, en muchos casos fue bien y en otros casos han devastado los clubes. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces, Ricardo? Los clubes que tienen inferiores, porque ese club incide quizás en todo un barrio, o en varios barrios alrededor. Esa es la contención que hace un club institucionalmente. Y si lo pasa a tener una sociedad con una visión de necesitamos meter toda la plata en la primera y no nos interesa más, socialmente es un daño grande. Pero es un tema difícil, ¿sabes por qué? Porque si yo, por ejemplo, comprara un club, no dejaría de poder producir la materia prima que son los jugadores. Entonces, que depende del club. Pondría mejores técnicos para prepararlos. Para mí es contrafáctico decir que si hay sociedad anónima no va a haber inferiores, o si no hay sociedad anónima no va a salir Maradona, como dijo algún dirigente por ahí. Te hago una pregunta porque no la conozco. Supongamos que yo quiera comprar un jugador de fútbol y voy, converso con River, con hincha River, para que me lo muestre, se valorice y yo tenga una renta. ¿Eso hoy se hace y se puede hacer o no?
se puede hacer de manera no blanqueada, sino que tiene que haber una institución que lo está comprando, o una sociedad anónima. Pero si lo compra para un club. Había gente que... Es un grupo inversor. Había un equipo de Uruguay. Grupo inversor, el City Torque, hace eso. En donde Casal sacaba a todos los jugadores por ese club uruguayo y llegaban a Europa a tal punto que lo investigaron porque había un fraude importante. Entonces no se está, se tiene que hacer de forma legal. Se debe registrar. Claro, pues si no se produce esto de este mercado negro donde aparece un jugador que lo compraron y al otro día se pierde el espíritu de la institución. Vamos a casos de clubes de provincia. Hoy en día el fútbol local ha ido perdiendo terreno, al menos en las nuevas generaciones, lo que uno ve. Uh-huh. Sí, yo le pregunto a mis nietos, saben más del Barcelona o el Real Madrid que el fútbol local. Uh-huh. Para llegar a ser competitivos a nivel nacional, con estructuras fuertes, como puede ser Boca, River, Independiente, Racing, necesitan inversión privada. Infraestructura. Los clubes que están creciendo a nivel institucional en inferiores tienen infraestructura. De hecho, San Martín, gracias a Dios, pudo en su momento elaborar su predio y ahí tiene una cantera para producir jugadores. Porque si no, si los jugadores no tienen elementos, buenos técnicos, buenas instalaciones, a una contención social, es difícil que el jugador se sienta contenido y se va hacia otro lado. En Córdoba, por ejemplo, un ejemplo, los cuatro clubes de Córdoba, como Belgrano, Talleres, Instituto, hasta Racing de Córdoba, tienen predios que son importantes y están produciendo una cantidad de jugadores importantes con el tema de que Talleres definitivamente trata de manejar su club como una sociedad anónima. Hablabas recién de que hay quienes dicen que no se va a producir más un Maradona, como diciendo se va a perder el potrero. Pero hoy no sé si el fútbol a nivel competitivo permite jugadores de potrero. Es decir, si no tienen una habilidad... Siempre. Pero ese jugador, si no tiene una preparación física adecuada, profesional, no tiene una alimentación profesional, no tiene una táctica profesional, ya no alcanza con el potrero. Es complicado el tema, por ejemplo, en Buenos Aires. En Buenos Aires desaparecieron de la capital los potreros. Entonces, ¿qué hicieron los clubes? Decía, un chico antes llegaba a nuestra institución con una cantidad de estímulos de calle, ¿sí? Hoy, ¿quién lo reemplaza ese estímulo? Cuando llega un chico, vos querés llevar tu chico a River, Atlanta, en Villa Crespo, y decís, bueno, el pibe, cuando toca la pelota en el club, ¿qué tuvo en el día antes? La escuela de fútbol. Nada más, no hay. Hay escuelas. Claro, no hay. Entonces, tenemos que reemplazar ese estímulo en cantidad y en calidad. Pero tiene que estar dentro del sistema... joven. Por supuesto. No es que va a llegar del potrero o va a ser un Houseman. Hoy Buenos Aires tiene, cada club tiene su predio. Hay algunos que están pegados. O sea, si vos vas al predio de La Quemita de Huracán, está pegado al de San Lorenzo. Y hay una cantidad y hay un mercado muy grande de circulación de chicos del interior hacia Buenos Aires. Nosotros hemos traído con la Secretaría una prueba de Boca y ahora en septiembre viene una prueba de River. Y es acercarle a la sociedad la posibilidad de que esos chicos vayan a tener un estímulo importante en cuanto a calidad y a cantidad y de contención para que en algún momento lleguen. Pero además esos clubes tienen escuelas o tienen institutos donde estudian los chicos. Godoy Cruz tiene una escuela que la creó hace ya más de 20 años. Por ejemplo, Mendoza. Nosotros quizá, con respecto a Mendoza, nos quedamos en algunas situaciones... Hoy San Martín está por encima de todo en San Juan, sin embargo en Mendoza hay 4 o 5 clubes como Gimnasia, Independiente, Maipú, Godoy Cruz. Luque era uno de los técnicos que estaban contratados formando jugadores. Exactamente. Estamos hablando de un campeón mundial, ¿no? Se quedó a vivir ahí con el Club Banco Nación, fue donde mayor tiempo trabajó hasta que falleció. Ahora, los derechos de formación también es una buena inversión. Existe una ley. Existe una ley. Por ejemplo, y los Julián clubes... Álvarez, ahora River ha cobrado una plata importante, pero también el club de él de Córdoba también ha cobrado una plata que para ellos es más importante que lo que recibió River. Imagínate para un club chico recibir el 15%. 600, 700 mil euros.
O 150 mil dólares que se pueden quedar es importante. Patricia Moreno quería hacerle alguna pregunta a Verónica. Sí, lo decíamos recién, que van pasando las épocas y demás, y se van instalando diferentes nombres, a veces poco conocidos, otros que se hacen famosos por las novelas. ¿Cómo marcha esa situación hoy, como lo están viendo, cuando bautizan y van a inscribir los chicos? Mira, los nombres predominantes en este semestre han sido, como vos decías hace un ratito, los nombres turcos, Emir, Onur, también... Problema que el apellido es González Tejada. Sí, totalmente. Bautista, de mujeres Emilia, Emilia, Emma, Aisa, Asia, con Y. Y los colores, porque hay muchos chicos que también les van poniendo nombres de los colores, ¿no? Bueno, hoy tenés una libertad para, es amplio para poder poner nombres, ¿sí? Ya no hay restricciones como antes. Pero esos son más o menos los que están, digamos... No importa si son extranjeros que se escriben de alguna manera, porque hay muchos que los castellanizan, ¿no? No importa. Al final de cuentas van a terminar diciéndole Lu, Ale... Alguna poda. Con la reforma del Código Civil se permitió que con el primer hijo pudiese ir el apellido de la madre y después el del padre. ¿Se han dado casos? Sí, claro. Sí. Hoy pueden elegir, pueden optar. Está bien, pero sí. En la práctica digamos, se dan casos. ¿Cuántos casos se dan? No te sé decir los porcentajes, pero sí, hay muchos casos donde va primero el apellido de la mamá, exactamente, y después el de papá. Sí, hay muchos casos. Y que hayan pedido que se le saque el apellido del padre, porque hay casos de violencia de género o femicidios, o, por ejemplo, gente que no pagaba la cuota y los chicos prefirieron el apellido de la madre que lo sostiene. Mira, para sacar el apellido es un trámite judicial, no se hace en la vía administrativa. Adicionar el apellido sí lo podemos hacer en la vía administrativa. Pero sacarlo no. ¿Y pero cómo para... queda la partida ahí? Hay que hacer una nueva. ¿Para sacarlo? Uh-huh. Y exacto, se hace una nueva partida. O sea, el juez ordena el cambio de apellido y se hace una nueva inscripción. Ojo que es un proceso bastante complicadito. Tiene muchas implicancias. Sí, muchas implicancias. Sí. Bueno, los chicos se acuerdan de Cristina Olivares. Los chicos, ahora que son más grandes, el chico más grande ha pedido llevar nada más que el apellido de la madre. Olivares. Que se le saque Palma. Juanca, estamos con el doctor Alcalá, que todavía no hemos comenzado a charlar con él. Dejamos un caso para que nos explicara un poco. Gustavo, una persona de 50 años... que por general no ha tenido un problema grave, siempre ha tenido, nunca se ha asustado por presión alta, nada, pero un buen día comiendo un asado, por ejemplo, puede empezar a sentirse mal y a partir de ahí empieza el miedo, alguien que no se ha enfermado con nada grave, y empieza a hacerse estudios. Y obviamente le sale triglicéridos alto, colesterol alto, azúcar alta, y sí. Se entera de todo eso. Como que había estado enfermo recién en ese momento y no como que es un proceso. Es un varón. Un varón de 50 años. Claro, es que esas dos son las características principales. Un varón de 50 años es un vehículo de 100.000 kilómetros. Podés no haber detectado ninguna falla audible o que se note en la conducción, pero tiene el desgaste, un porcentaje muy grande va a tener algún defecto, va a necesitar alguna corrección. Y desafortunadamente lo entendemos mejor para los vehículos que para las personas. La sorpresa de yo nunca tuve, ni en mi familia hay nadie con azúcar. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Un varón de 50 tiene, hablábamos del registro civil, en San Juan el 12% de la población tienen diabetes. El 12% incluye a niños y adultos, pero si hablamos de varones de más de 50, tiene más. Aparte te dicen, azúcar poco lo que consumo, es edulcorante. Claro. El azúcar únicamente viene por la cuentan cantidad de azúcar. El azúcar visible, tienen razón. En el idioma de ellos, el azúcar agregada y escondida en los alimentos, que ahora los rótulos lo han empezado a visibilizar, no lo cuentan. Entonces le sirven un flan y él se acuerda del edulcorante que le puso al café a la mañana. Lo que hay que preguntar es el flan, cuántas cucharadas de azúcar tiene, el yogur, las galletas. Entonces en este momento estamos...
Desde el 30 de junio se publicó un estudio nuevo y la provincia de Argentina, que tiene más años perdidos prematuramente por culpa de la diabetes o más años vividos con discapacidad, es San Juan. Lo que habíamos estimado por las diálisis, que la diabetes es una de las principales causas, está confirmado por Andrés Peranovich, que es investigador del CONICET. Es médico, pero investiga en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Con datos del 2018 ha trazado el mapa de Argentina, Cuyo es la región con más diabetes y con más consecuencias mortales y graves la diabetes, y San Juan se destaca. San Juan y San Luis están por encima de Mendoza. Entonces esto ha traído, por supuesto es una noticia que ha trascendido en el ambiente académico, pero la primera consecuencia es que hemos solicitado que las reuniones de capacitación, de actualización, donde se diseñen los planes y se revisen las políticas, se hagan en las regiones que más lo necesitan. Por supuesto, la ciudad autónoma de Buenos Aires es la que menos problemas tiene. Ahora bien, esto es producto de la alimentación, básicamente. Es una combinación. Porque es, pero la alimentación es la principal. Es una provincia donde se practica mucho deporte. Bueno, parece que no es un antídoto. No es antídoto. Claro, ¿quiénes practican deporte? ¿Los varones de 50 o los varones de 22? Todos. Claro, bueno, pero hay que hacer estadísticas. Están llenos todos los gimnasios. ¿Sí? Pero por eso te decía que a lo mejor es la alimentación. El viernes estábamos charlando acá con invitados y si tuvieran que vender San Juan, ¿qué comida ofrecen? Todos dijeron la semita. Ese es el producto típico de San Juan. Sí, la alimentación tiene muchísimo que ver. El segundo punto también es que la gente no se muere de otras cosas y se da el lujo de tener enfermedades del adulto. Han disminuido las muertes por infecciones. Muchas veces tenés pacientes que a partir de ahí es un sopapo en la frente que se pegan con todo esto y dicen, cambio mi vida. Y hay gente que te dicen, miren, la nutricionista me mandó a comer cada 2 o 3 horas, pero yo estoy arriba del remis 12, 14 horas y no puedo ir a mi casa. Esa es una clave, sí. Entonces, ahora hay un cambio que en San Juan va más lento, como toda innovación, pero es toma de decisión compartida. Esa persona de 50 años se acaba de enterar que tiene triglicéridos, colesterol, hipertensión y diabetes. Síndrome metabólico. Él también participa del diseño del tratamiento. Entonces lo que le tenemos que preguntar es cuánto tiempo tiene para el tratamiento, cuánta plata puede disponer, y él nos va a preguntar qué riesgo tengo de que me pase algo en los próximos 6 meses. Claro. Y él de esa comunicación surge el tratamiento. Y seguramente, por conociendo a los protagonistas, es, está bien, pero que no me pidan todo porque no lo voy a poder cumplir. Claro, es que no se puede. En general hay un solo grupo que no tiene tiempo. Es el que le detectan un daño grave, entonces tiene semanas para hacer un cambio. Y es improbable que lo logre haciendo algo gradual. Okay. Pero eso será el 5%. El 95% puede hacer algo gradual y puede elegir. Quizá no le estamos ofreciendo, tenemos médicos paternalistas, médicos que pretenden imponer la autoridad de décadas y se encuentra con una persona que no acepta eso. Y lo que hace es cambia de médico. Hasta que encuentra uno que lo escucha, que entiende, como él dijo, si trabajo en un remis 12 horas o no hace falta que sea en un remis. Casi todos los trabajos ahora, y eso también ha aumentado la diabetes, ya la jornada laboral no es como la época del teléfono en la casa fijo. Ahora vos podés trabajar 20 horas por día, a veces sos tu propio explotador. Entonces, la actividad física se ha limitado a ciertos días de la semana y, como dijeron antes, hay cada vez menos lugares para practicar deporte. La ciudad está armada para los automóviles. Han desaparecido los potreros, han desaparecido los lugares donde se puede caminar sin el smog, el bocinazo y el peligro. Entonces, las sociedades más avanzadas, los campeones mundiales de la salud, están rediseñando las ciudades para que tengan espacio para no volverte diabético. Y lo otro que pasa también, al mejorar el tratamiento, más diabéticos y diabéticas tienen hijos. Y ahí tenés la crianza y la genética. Pero por algo San Juan es campeón argentina. Y en una de esas no es la semita sola, es la semita y la gaseosa. Sí, pero digamos,
entra por la cultura o entra por el miedo, pero lo difícil es que alguien que dice, pero sí, sí, está bien, me di un susto grande, pero... Eso te duró 10 días. Me duró 10 días. Y dice, pero si al mismo tiempo me dicen, me han sacado la cerveza, me sacaron las empanadas, me sacaron... Y el tipo hace un balance de su vida también, ¿no? Y pero porque no cambia? Le damos el ranking. ¿Cómo hacemos el cambio? La cerveza, para que complique a un diabético, hay que tomar mucha. Entonces, hay que quizá hacer un ranking. ¿Cuáles son las cuatro cosas que más me van a llevar a un hospital o a una complicación o pueden generar un daño? Y la cerveza no va a entrar. Probablemente la cerveza no entre en las primeras 10. Primero. Las harinas no van a entrar en las primeras 10. ¿Tampoco? No. ¿Cuáles son, a ver? Azúcar agregada y grasa. Azúcar agregada y grasa. La harina es el vehículo. Si yo como un plato de ñoquis y no tienen ni grasa ni azúcar, no van a hacer tanto daño. Y si en vez de ñoquis como envases naturales, por ejemplo, arroz integral, que tiene hasta la cáscara, el índice glucémico que se llama, a qué velocidad el azúcar se absorbe y entra al torrente sanguíneo, es la clave del asunto. Si pusiéramos a la inteligencia artificial a que me explique, que me haga un listado del índice glucémico de los alimentos, entonces la dieta me la armo yo. Pero voy a descubrir que en el mate, en las infusiones, en los jugos, en las gaseosas y en las golosinas está el top 10. Por ejemplo, algo que la gente no sabe, entre un café torrado y un café tostado hay una diferencia muy grande. Claro, ahí hay azúcar. Hay 10 o 15% de azúcar. Sí, quizá tengamos que replantearnos. Algo se hizo mal, porque la obesidad en el año 2003 era del 15 o 17% y pasó al 34%. Bueno, y los medicamentos también vienen con la capa que los cubre, es azúcar. Sí, pero en realidad hay remedios que por su mecanismo de acción pueden producir diabetes. ¿Sí? Otra cosa que tampoco le estamos prestando atención. Entonces, el colmo de los colmos es que yo use un fármaco para que me proteja y me genere una enfermedad nueva. El diálogo tiene que ser más sofisticado, más detallado. El otro factor que está dificultando el tratamiento es la falta de tiempo. De los dos lados. El paciente ha estacionado mal, le cierra la guardería en 15 minutos y quiere saber qué hace con su diabetes. No lo va a conseguir. Y hay otra cosa preocupante que es el código postal. En este momento, si tenés diabetes en San Juan, te conviene mudarte. Porque hay provincias donde vivís muchos años más. Entonces, Argentina tiene una deuda que podríamos copiarle a España. Las autonomías provinciales van a tener que empezar a quejarse, a pedir ayuda, a solicitar apoyo y animarse a las estadísticas y a las comparaciones. Porque de otro modo, esta brecha se va a seguir marcando. ¿Sabes que las estadísticas no es solamente en materia de salud? No hay estadísticas casi de nada. Para nosotros como periodistas que queremos hacer otro tipo de notas, buscamos estadísticas y la más moderna es 2021. Claro. Tiene 3 años. Ya cambió la realidad, casi una generación nueva. Es que desde siempre... De cosas vitales. La información ha sido un capital. Entonces lo que hay que definir es quién se va a encargar de administrar ese capital, porque si no, el que conoce las estadísticas se las guarda. Por ejemplo, hay algo del INB en materia vitivinícola, pero anda a preguntar cuántos olivos hay en San Juan, cuántos números de olivos. Entonces no hay dónde buscarla. O no se difunde. Me dicen que están las estadísticas, pero no se difunde. Para volver, Juan Carlos, a la pregunta tuya, el azúcar es una parte de la guerra, la grasa es la otra. Y vos has nombrado una grasa vegetal. La gran batalla hoy que la gana la vaca, lejos, y el cerdo le ayuda con un equipo de fútbol, es grasa vegetal versus grasa animal. Y el sanjuanino ha votado con las dos manos grasa animal y está pagando las consecuencias. Vamos a tener que revisar ese convenio que hicimos hace unos años y no nos está dando resultados. Hasta hace poco el huevo dentro de la dieta era prohibido. Ahora es una fuente de proteína que sobre todo los jóvenes van mucho a eso. Sí, pero sigue prohibido. No es bueno tanto huevo. No, todo lo amarillo es grasa, absolutamente todo. No quiere decir que está prohibido, quiere decir que el sanjuanino come más huevo del que le hace falta, el que ve y el que se le agrega a las comidas. Te saco un minuto por una cosa que es tema de debate en muchas mesas. Estas dietas que proponen ayunos intermitentes, ¿son buenas o malas? Depende del contenido de la dieta.
Claro, pero por ejemplo, que porque yo la combinación a las 10 de la noche y hasta el otro día me vaya a trabajar, hasta las 2 de la tarde no pruebe bocado. ¿Eso es bueno o es malo? En ciertas personas, saquemos algunas excepciones, embarazadas, algunos diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 1, que son en la mayoría niños, eso no es recomendable. Pero como hoy tenemos un exceso de calorías que entran, cualquier freno es favorable. Si una parte del día no voy a comer, voy a consumir menos calorías, pero para eso tengo que ver bien qué voy a hacer en el horario en el que sí como. Y el otro tema, el desayuno, que para algunas sociedades, como la norteamericana, es fundamental. Acá lo salteamos, tomamos un par de mate o un tecito y a lo sumo le agregamos una semita. Se puede ser saludable sin desayunar. Aquí hay varios mitos que hay que voltear. El desayuno no es la comida más importante del día. Es una de las comidas del día. Es un dogma que ha quedado desactualizado. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero da para seguir este tema, porque estos son los temas que interesan a mucha gente.